Joshua, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrevista aquí por Versus, por Somos Gen. Primeramente, felicitarte por la gran victoria del fin de semana. Obviamente, ganar siempre es importante, pero se resalta más porque fue en un circuito de Fórmula 1, fue nada más y nada menos que en el Red Bull Ring. ¿Cómo te sentís y cómo estás hoy ya después de lo que ha sido este gran fin de semana? Bueno, antes que nada, hola Cristian, muchas gracias por la invitación, yo estoy súper bien, gracias también por la felicitación y sí, simplemente muy contento también por el resultado que pude conseguir. Me sentí muy, muy fuerte, muy cómodo también, con mucha confianza para ese fin de semana. Obviamente sí, ganar, todos queremos ganar, obviamente es lo mejor que hay, la mejor sensación, pero sí, simplemente concentrado ya para la siguiente carrera. Joshua, primeramente, ¿qué fue lo primero que notaste de diferente en este circuito? Recordemos que ya es tu segunda temporada y obviamente ya estás volviendo a correr en los mismos circuitos del año pasado. ¿Qué diferencia notaste en tu manejo con respecto al año pasado? La verdad que hay una gran diferencia entre mi manejo del año pasado y de este año, en especial en el sentido de sentir el auto, sentir lo que hace, ¿verdad? Y ser más prolijo también con el volante, con el acelerador y los frenos, ¿verdad? Y obviamente en general voy mejorando, pero donde más yo sentí que mejoré es con la sensibilidad, ¿verdad? Sentir bien lo que hace el auto y o qué es lo que va a hacer y así poder describir mejor si es que hay algún problema al ingeniero, ¿verdad? Para poder arreglar. O cambiar cosas en el setup. Yo justamente sobre el tema del auto, ¿hay alguna diferencia con el auto del año pasado o es el mismo? No, es el mismo auto, no hay cambios de aerodinámica o de chasis o de algo parecido, no hay nada. Los autos siguen siendo literalmente los mismos desde el año 2014 que se inició el campeonato con estos autos. O sea que siguen siendo lo mismo, no hay ningún cambio. Obvio, lo que cambia es la puesta a punto que vos le das de acuerdo a cada carrera. Obviamente que Red Bull Ring requiere un trato de setup diferente al de Monza, por ejemplo, que tiene mucha más carga aerodinámica. Sí, además que Red Bull Ring es un circuito muy, muy, muy especial en el tema del setup, ya que hay muchas rectas, rectas largas para nosotros, ¿verdad? Y también hay el segundo sector y el tercer sector se requiere de mucha carga aerodinámica, ¿verdad? Porque hay curvas rápidas y ahí necesitas que el auto esté pegado. Entonces hay que encontrar un balance muy, muy adecuado para esa situación, ¿verdad? Para no perder mucha velocidad punta y tampoco perder mucho agarre en las curvas rápidas, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el equilibrio ahí, pero realmente nosotros encontramos un muy buen setup donde yo personalmente me sentí muy cómodo también. Y así que sí, simplemente creo que esa es la clave, que el piloto se sienta cómodo con el setup para luego obviamente poder ir rápido. Yo obviamente que tu gran, digamos, tu gran arma es la largada, ¿no? Ya has demostrado que siempre tus mejores resultados parten desde la buena largada que has tenido, ¿no? Siempre remontas posiciones en la largada, pasas del P5 al P2, como fue el fin de semana pasado, ¿no? ¿A qué crees que se atribuye tu éxito a la hora de largar cada carrera? Bueno, la verdad que ni idea tengo, simplemente se me da bien, me gusta alargar, me gusta atacar en las primeras vueltas. Creo que aprendí eso también del karting, en el Campeonato Nacional de Karting, en el Karting Club Paraguayo. Creo que ahí fue donde yo aprendí a alargar, ¿verdad? Y eso me ayudó también, obviamente, para poder alargar mejor en los monoplazas, pero simplemente se me da bien y me gusta también. Pero no hay ningún truco especial detrás de todo eso. Yo, ¿qué sentiste el día sábado cuando ganaste, cuando volviste a subir primero al podio? Obviamente que hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero estos resultados solamente a vos te ilusionan para continuar este año en la Fórmula 4 y ya el próximo año empezar a mirar un poco lo que va a ser, si se da lo que puede ser Fórmula 3. Y claro, obviamente, obtener buenos resultados, obviamente que te anima. Y además que al fin pude conseguir mi primera pole position, que fue algo muy especial para mí también, ya que la última pole position que hice fue el año pasado en Dubái. Y poder conseguir al fin otra vez una fue algo
muy bueno para mí, especialmente para mi mente, ¿verdad? Para mi estado mental. Y luego, sí, simplemente es algo increíble hacer la pole position, ganar la carrera y hacer la vuelta más rápida, hacer el Gran Chelem, es algo increíble que yo la verdad que no me esperaba, ¿verdad? Pero obviamente lo que yo me di cuenta es que para ganar estas 2 o 3 décimas extra que antes me faltaban, estaba solamente acá en la parte de la cabeza, y en eso estoy mejorando bastante. Me estoy yendo a un psicólogo deportivo y la verdad que me está ayudando bastante en ese tema. Joshua, ya saliendo un poco de lo que fue el fin de semana y mirando un poco algunas preguntas que hace la gente, ¿puedes volver a explicar, si no es mucha molestia, del por qué se da el hecho que vos corres hoy con licencia alemana y no con licencia paraguaya? Bueno, la verdad que es simplemente porque estamos en busca de sponsors, y lastimosamente no hay muchas empresas que nos quieren apoyar en Paraguay y tampoco el gobierno. Entonces el equipo buscó sponsors por mí durante todo el año y había una academia, o sea, la ADAC, que es como el Touring paraguayo, pero de Alemania, estuvo muy interesado en mí, me quiso fichar en su academia. Y a cambio de eso, obviamente, también nos iban a dar algo de plata, ¿verdad? Lo cual necesitábamos para poder correr este año. Entonces era, ¿cómo es? Era aceptar eso o no correr más este año, ¿verdad? Entonces no había otra opción. Y también una condición era usar la licencia alemana, ¿verdad? Entonces no teníamos otra opción que esa, ¿verdad? Era correr con la licencia alemana o acabar con el sueño de llegar a la Fórmula 1 para siempre. Claro, se hace muy difícil, justamente esa parte económica, ¿no? Que siempre comentamos que no es fácil llegar y no es fácil mantenerse en cuanto a lo económico, más todavía en categorías formadoras donde sin duda alguna la parte económica tiene mucho, mucho peso. ¿Cómo estás hoy justamente en ese tema, en el aspecto económico? ¿Se llegó al objetivo? ¿Se va a completar la temporada o hay posibilidad de que se corte esto abruptamente? Bueno, voy a terminar la temporada, eso sí, voy a terminar esta temporada, pero me estamos pagando muy lentamente al equipo. Gracias a que el equipo nos tiene mucha confianza y nos tiene mucho cariño, aceptan estos algunas semanas o meses de retraso de pago, ¿verdad? Justamente porque estamos siguiendo tratando de conseguir los sponsors, ¿verdad? Porque cuesta juntar la plata. Seguimos luchando con eso, pero gracias al equipo que me está apoyando mucho, estoy pudiendo correr este año y voy a terminar este año también. Obviamente que por más que corras con la licencia alemana, obviamente uno si te ve tu casco, ve tu coche, siempre está ahí la bandera paraguaya, inclusive también te subí al podio con la bandera paraguaya. O sea, no es que te olvidaste que sos paraguayo. Simplemente por una cuestión de circunstancias, hoy corres con la licencia alemana, pero como una vez dijiste, sos más paraguayo que la mandioca y se escucha, ¿no? Se te escucha bien, seguís con eso, ¿no? Hubiese sido distinto, ¿no? Si es que vos, con esto, vos, por ejemplo, sacabas la bandera paraguaya y se acababa eso, pero no, uno lo da a duerce y ve la bandera paraguaya, ve el logo de Turín, ve el logo del gobierno paraguayo, o sea que todavía tenés ese sueño de llegar y con bandera paraguaya. Sí, obviamente el sueño sigue estando ahí de llegar a la Fórmula 1 con la bandera paraguaya. Como ya viste también, el logo del Touring sigue ahí, de Paraguay también. Pusimos eso, obviamente, para que sepan de realmente dónde vengo, ¿verdad? Y también porque seguimos insistiéndole al gobierno en darnos su apoyo, ya que es algo muy importante, ¿verdad? Además que es mi nación, es Paraguay, quiero representarles, entonces, obviamente, con más ganas. Estamos trabajando en ello, pero sí, aunque corra con la licencia alemana, yo sigo siendo paraguayo. Eso obviamente y eso nunca voy a negar. O sea, eso se queda para siempre. Siempre voy a ser paraguayo. Aparte del apoyo que te da la gente en redes sociales, es impresionante cuando uno entra al streaming de la transmisión en vivo, la Fórmula 4 alemana italiana, ve la cantidad de paraguayos que están, que te alientan, que se levantan temprano para ver tus carreras, y eso obviamente a vos te motiva. Claro, obviamente, yo al ver las redes sociales, yo pensaba que la gente se le iba a tomar mal este tema de que corra con la licencia alemana, pero realmente veo los comentarios y todos están entendiendo la situación, ¿verdad? Era algo que yo simplemente no me esperaba y simplemente estoy muy agradecido también con toda la gente que me sigue, de que me comprendan y de que me sigan apoyando otra vez, ¿verdad? Comprenden y me siguen apoyando otra vez
más ganas. Eso es algo increíble, ¿verdad? Y les tengo que agradecer simplemente porque sin ellos nunca estaría tan motivado en seguir con este tema, ¿verdad? Porque el apoyo es increíble el que me están dando en todas las redes sociales. Joshua, para cerrar la entrevista y no robarte más tiempo, ¿no? En un caso hipotético, un poco pesimista o realista, como quieras llamarlo, en el caso de no llegar a la Fórmula 1, ¿cuál es otra categoría de preferencia tuya, ¿no? Fórmula E, Le Mans, DTM alemán, por ejemplo. ¿Qué categoría, sí, Fórmula E inclusive, lo mirás así con buenos ojos en el caso, obviamente, que no se pueda dar lo de la Fórmula 1? Bueno, obviamente mi sueño es llegar a la Fórmula 1, pero si es que no se llega a dar, yo quisiera hacer en los monoplazas, si no es IndyCar, sería Fórmula E, o si no, también me interesa mucho el tema de las carreras de resistencia, como el tema de las 24 horas de Le Mans o cosas así del Nürburgring. Entonces también me interesaría competir en la categoría de LMP1, también... Sí, yo diría que entre esas categorías, ¿verdad? Y si es que hago una categoría con autos de techo, sería solamente DTM y ninguna más. O sea, estaría entre DTM, LMP1, Fórmula E e IndyCar. Esas cuatro categorías serían otras opciones en las que yo quisiera competir. Si es bueno, que no llego a la Fórmula 1. Claro, en el caso que no se pueda dar, porque sabemos que está el sueño, pero es difícil por muchos factores, ¿no? La parte económica, el apoyo que vas a tener, obviamente, y también que cuando vos llegas, también hay gente que también está llegando ahí y no es fácil no pujar por un asiento de Fórmula 1. Joshua, por último, este fin de semana corres por la Fórmula 4 alemana, lo vas a hacer en el trazado de Nürburgring, ¿no? No, hago en el trazado de Hockenheim. Hockenheim, sí señor. Un trazado también de Fórmula 1. Sí, sí, es a mí me gusta mucho el circuito, además que se corrió la Fórmula 1 ahí por última vez el año pasado, fue una carrera increíble de la Fórmula 1. Y obviamente estoy muy contento también de poder volver a correr ahí en Hockenheim. El año pasado tuve muy buenos resultados ahí. Nosotros, el equipo en general, yo creo que tenemos un muy buen setup con el que yo me siento cómodo. Y sí, simplemente estoy muy confiado de que este fin de semana va a ser un muy buen fin de semana otra vez.